Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife volvió a superar todas las expectativas por cuarto año consecutivo. 3.430 atletas protagonizaron la carrera nocturna de la ciudad en una edición de récord. Miles de personas, entre corredores y público, vibraron con esta fiesta de 10 a 5 kilómetros. El corazón de la isla fue el mejor escenario para la prueba más esperada. Este año, con un aumento del 30% de participación y el aliciente de 7.500 euros de premios en metálico gracias a la compañía aérea. Se cumplieron los pronósticos y la expectación en torno a la carrera que estrenó la Winter Night Run Series, el mayor circuito nacional de running nocturno hecho con talento canario. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos aunaron esfuerzos en este debut que contó con un nivel sobresaliente de deportistas. Olímpicos como Carles Castillejo o Alessandra Aguilar, mundialistas, internacionales y populares, disfrutaron a partes iguales del recorrido por las principales calles y del ambiente inmejorable. La animación fue la constante en una cita en la que Hugo Rodríguez e Irene Lorenzo pulverizaron el cronómetro en el 5000. Alejandro Rodríguez, Guillermo Andrés Aguilera, Susana Prieto y Wendy Acosta completaron el podio de esta distancia, de la que formaron parte 2.211 Night Runners. Lugares emblemáticos y atractivos turísticos de Santa Cruz de Tenerife, como las plazas de España y del Chicharro, el Mercado de Nuestra Señora de África o el Puente General Serrador, entre otros, también fueron testigos de la perseverancia y constancia de los 1.219 participantes del 10K. Owais Titán y Teresa Urbina marcaron el ritmo desde el principio. La puerta de embarque se abrió y los aspirantes al título pronto abrieron brecha. El propio Titán, Chakib, Luchgar, Mourad Albanouri, Abdelhadi El Mouazid, Fran Cabrera, el local y hasta entonces ganador Jonay González, Luis Figueroa García, Saúl Castro, Xavi Tomasa y Aimat Bouciani formaron el grupo de cabeza. Imprimieron un ritmo frenético y volaron por las calles de Santa Cruz de Tenerife. Owais Titán decidió arriesgar y probar suerte. Corrió a menos de 3 minutos el kilómetro y se proclamó campeón de la mágica noche capitalina con 29 minutos y 17 segundos, seguido por Chakib, Lachgar y Mourad Albanouri. Los tres atletas marroquíes por debajo de la media hora, lo nunca antes visto en el archipiélago canario. Éxito también para la cacereña Teresa Urbina, quien venció en solitario con 33,40. Tiempazo para la internacional española, que ofreció una lección de pundonor para subir a lo más alto por delante de Erquia El Moukim, a 49 segundos, y de la mallorquina Atenner Itur, tercera a 1 minuto y 6 segundos de Urbina. Majida Mayouf, Aroa Merino, Alessandra Aguilar, Raquel Arostegui, Johanna Ardel, Guadalupe Díaz y Carmen Delia Luz protagonizaron el top 10 femenino. El carácter inclusivo de la Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife también quedó demostrado en la participación de una treintena de atletas con discapacidad y con la recaudación de fondos a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. 450 Night Runners procedentes de fuera de la isla, representando a 14 nacionalidades y llegados de 16 provincias españolas, tampoco quisieron perderse esta carrera que crece a pasos agigantados. De los 1.500 corredores de 2016 a superar los 3.400 en 2019. Un dato de interés para una ciudad que se vuelca y que destaca como destino turístico. La prueba tinerfeña ha escrito la primera página de la Winter Night Run Series, que continuará el 28 de septiembre en Palma de Mallorca, con la cursa solidaria de una milla, así como las distancias de 5 y 10 kilómetros. ¿Te apuntas al próximo vuelo?
nuestros vencedores.